Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. En estos momentos y tras casi 3 meses, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene un conflicto social muy fuerte porque decidió aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, con el pretexto de elevar la competitividad de las empresas francesas y evitar la duplicidad. Ha avanzado con esta reforma muy impopular. Y quien sí ha avanzado es Marine Le Pen, la extrema derecha, y por supuesto también la extrema izquierda. El tema de las pensiones a nivel global siempre es un motivo de mucho diferendo con los gobiernos que se atreven o que se aventuran a hacer reformas de este tipo. En 1950, casi la gente se jubilaba a los 50 años y moría a los 2 o 3 más. Y se elevó esa tasa de que la gente viviera mucho más y se demolió la tasa de mortalidad. Y la gente vive más tiempo, pero como vive más tiempo, la gente de la tercera edad o de adulto mayor, ¿en qué calidad de vida está llegando? Por eso muchos países están avanzando en temas como el cohousing para la gente de la tercera edad. O el adulto mayor, concretamente en Estados Unidos y en Europa, hay muchos avances. Incluso en México, hace unos años, el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, hizo una casa del adulto mayor. Pero también ha resultado que, pues, las madres solteras se la pasan todo el día trabajando en casa, y además de que se la pasan trabajando todo el día en casa, no reciben un ingreso. Y hay muchos gobiernos en México, los hay, pero hay muchos gobiernos en el mundo que les dan apoyos a las madres solteras, lo cual es una gran complejidad, la educación, el percibir un ingreso el cual no es muy abundante, sin embargo, no es tampoco tan simbólico, es de mucha ayuda. Y también a qué niños estamos educando. Entonces, hoy les hemos pedido a Hanna de la Madrid, que es analista política y politóloga, y además, Hanna tiene un programa de radio exitoso sobre los temas que tienen que ver con la mujer y con la madre y con la educación de los niños. Y desde Buenos Aires, Argentina, está con nosotros Juan Carlos Juárez, diputado con mandato cumplido y quien es experto en los temas de seguridad social, ya que ha trabajado en diversos organismos en su país sobre este tema y es un opinador sobre este punto en Argentina. Y yo quiero pedirle a Juan Carlos Juárez, por favor, que abras, Juan, ¿cómo ves el tema de las pensiones? Porque, por ejemplo, en México tenemos una pensión para la gente de la tercera edad que se implementó desde que el actual presidente era jefe de gobierno de la ciudad y tiene por objeto una compensación a la jubilación que a veces es tan poca o tan pobre o tan reducida. Empezamos contigo, Juan Carlos, por favor. Gracias y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto, como siempre, Hanna. Un gusto, Mario, y gracias por la invitación. Digamos, vamos a abordar uno de los temas más complejos del mundo actual, que tiene que ver con la seguridad social. Y hay que partir de que la seguridad social lo que tiende es a proteger derechos, a incluir a sectores que han trabajado a lo largo de su vida. Pero también en los últimos años se ha sumado todo lo que tiene que ver con tareas de cuidado y tiene que ver mucho con la tarea del hogar, con la mujer. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un mundo que la clave central de este nuevo mundo tiene que ser la sustentabilidad y la otra clave es la diversidad. Entonces, me parece que en ese conjunto se piensan las políticas públicas. Hay buenas noticias como es la mayor esperanza de vida. Tenemos que interpretar que se calcula, según el Banco Mundial, para el 2050, que se va a duplicar la cantidad de personas que van a tener 60 o más años de edad. Es decir, vamos a estar casi en 2 mil millones de personas en la faz de la Tierra con más de 60 años de edad. ¿Esto qué significa? Significa que los sistemas de jubilaciones, de pensiones, tienen que empezar a tomar medidas. Ahora, esas medidas no pueden ser en un contexto, digamos, de agresión económica, de agresión en cuanto a las condiciones para poder acceder,
y no pueden ser condiciones... ¿Qué es agresión económica, Juan Carlos? ¿Qué es agresión económica? Disculpa que te interrumpa. Y la agresión económica es en términos de a los ingresos, es decir, reducir los ingresos porque hay mayor esperanza de vida. La otra agresión económica es, en el caso de Francia, es llevar a 43 años los años de aporte para obtener la mayor compensación en cuanto a lo que va a cobrar una persona que se pensiona. El tema de la edad en Francia no sería el tema más complejo, porque en Argentina desde el año 94 nosotros ya tenemos un sistema que establece 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Fíjense que en Francia reciente ha llegado a 64. Lo, además, tiene otras políticas en Francia que son activas, que es que la mujer recibe un porcentual por cada uno de sus hijos. Es decir, le mejora la condición jubilatoria de pensión en función de los hijos que tiene. En Argentina, ¿eso cómo se compensa? Bueno, se le reconoce por cada hijo, por tarea de cuidado, un año más de aportes. O, si tiene un hijo adoptivo o un hijo con discapacidad, se le reconoce 2 años en lugar de 1. Con lo cual, digo, ahí también hay todo un proceso. Lo más complejo, en el caso de Francia, creo que está más discutido, inclusive el 1 de mayo es muy probable que haya una gran movilización en Francia, que esas grandes movilizaciones no solo se circunscriben a París, sino que en cada una de las regiones, de las grandes ciudades de Francia, hay movilizaciones importantes. Es el hecho de que se reduce el nivel de ingreso y se estandariza en el orden de los 1.000 euros el ingreso por pensión. La otra cuestión es que los regímenes especiales, que tiene cerca de 40 Francia, también se tienden a estandarizar. Es decir, hoy un trabajador del transporte público está en el orden de los 52, 54 años. Bueno, están llevando a 57 años de edad la edad jubilatoria. Ahora, también en el Cono Sur, Uruguay está en un proceso de discusión de su sistema jubilatorio. Es un proceso de discusión que tiende a buscar, a diferencia de lo que sucedió en Francia, tiende a buscar un gran acuerdo político y social entre oficialismo y oposición. Y también tiene parámetros para llegar al punto final de lo que se pretende, digamos, prácticamente se va a tardar más de 7 años en que finalmente se establezcan las nuevas edades y se establezcan los nuevos niveles de aportes. Ahora, en definitiva, es cómo financiamos estos sistemas frente a un mundo que cada vez tiene mayor tecnología y hoy estamos afrontando un desafío que para los grandes pensadores es muy complejo, como es el tema de la inteligencia artificial. Es decir, que corremos el riesgo que hayamos creado un nuevo dispositivo que nos reemplace a nosotros, no sea solo en nuestras actividades, que nos reemplace ante qué pensamos y cómo lo pensamos. Es decir, son discusiones complejas de un mundo complejo, de un mundo global, que tiene que volver sobre sus propias iniciativas en búsqueda de consenso, en busca de universalidad, en busca de solidaridad y en definitiva en busca de equidad, que es lo que tienen que tener todos los sistemas de la seguridad social. Hanna, la calidad de vida del adulto mayor, vive más tiempo, mucho más tiempo la gente, incluso el gran intelectual de izquierda que murió la semana pasada, el maestro González Casanova, que fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, murió a los 104 años, me parece. Entonces, la gente tiene más posibilidades de vida y muchos estudios dicen que debido al avance de la medicina van a poder vivir más. ¿En qué calidad de vida? Por un lado, quiero que problematices eso con nosotros. Y por la otra, pues hay una constelación de mujeres solas por decisión, por determinación o bien por no elección. Pero, ¿qué nos dices de todos estos temas pensionarios? No, gracias, Mario, por permitirme platicar de esto con toda tu audiencia. Gracias, Juan Carlos. Me encanta platicar contigo de los temas de seguridad social. Aquí es bien importante que cambiemos ciertos términos para que nos vayamos acomodando a las nuevas realidades, que es, no existen las mamás solteras, son mamás autónomas. La gran mayoría no decidió ser madre o criar en solitario, ¿no? Entonces, es importante visibilizar el trabajo de cuidados, el trabajo materno, el trabajo en casa, como un oficio. Tú sabes que una de mis principales banderas es el reconocimiento por parte del Estado del oficio de la maternidad o de maternar o de cuidar y educar a los futuros mexicanos como un oficio.
Y uno de los grandes retos es no alcanza una pensión, ¿en qué sentido? No alcanza un apoyo, una dádiva social, no alcanza. Deberíamos de estar hablando de un salario, digno, de un salario completo, de algo que permita a las mujeres generar el mejor entorno posible en cuanto a casa, en cuanto a niños, en cuanto a cuidados, pero al mismo tiempo tener un ahorro, generar espacio, generar tiempo, a lo mejor pensión, a lo mejor generar antigüedad. Al final de cuentas, uno de los grandes espacios abandonados para las mujeres es, pues yo me dedico a cuidar a los nuevos mexicanos, a los futuros mexicanos, y ¿quién cuida de mí? Y ahí lo quiero sumar a la problematización que señalabas en un principio, porque es, ¿qué nos estamos encontrando en territorio, en la realidad, donde se supera cualquier ficción y cualquier película, cualquier telenovela? Nos encontramos adultos mayores que en su etapa de crianza a lo mejor fueron violentos, a lo mejor fueron ausentes, a lo mejor fueron adictos, a lo mejor fueron, pues sí, no los mejores cuidadores, y se están enfrentando a una edad mayor, a lo mejor sin jubilación, sin pensión, al cuidado de unos hijos que probablemente estén resentidos. Entonces, tenemos un choque estructural en tierra que empiezas a verlos y dices, claro, te pongo un ejemplo burdo, me topo a un señor con evidente discapacidad física, mental, y estaba sentadito. Y yo lo veía, y la verdad es que tan lindo, tan bonito, yo le decía, señor, ¿cómo le ayudo? Y llegan varios vecinos y dice, usted no sabe, porque yo obviamente en este afán de juicio, uno es rapidísimo para decir, oye, ¿por qué no lo está cuidando su nieta, su hija, su esto? Cada quien juzga desde sus privilegios, es lo que estoy aprendiendo. Y los vecinos, como 15 vecinos, se me acercan a platicarme que no, que el señor agarraba cintarazos a los 12 hijos y los dejaba algunos para hospital, la señora murió de una golpiza. Entonces empiezas a encontrarte que la no gestación de una sociedad con cultura de paz está tronando todo el sistema. ¿Por qué? Porque ese señor a lo mejor, imagínate que está pensionado, que gana un salario mínimo, que no tiene hijos que lo apoyen, que vive a lo mejor en un cuarto de renta, que tiene la necesidad obligada del Estado estarle rescatando su renta. Son situaciones muy complejas. Y tienes también el otro lado. O sea, el adulto mayor que ha sido a lo mejor cuidado o protegido, aún sin merecerlo por familiares y demás. Y empiezas a tener también el adulto mayor que está a lo mejor ahí cuidadito por sus nietos, nada más para cobrar la pensión. Es, o sea, un activo de la casa, ¿no? Estamos hablando de temas muy complejos que es la vida adulta como adulto mayor. Y estamos también viendo que las generaciones, y esto ojo porque estamos hablando de los chavos que tienen entre 15 y 20, que han crecido el suicidio, la drogadicción, el alcoholismo, en un afán de decir casi casi, no voy a llegar al mañana. Entonces, estamos gestando una sociedad que va a tener muchísimos problemas y yo hoy, como lo he dicho durante meses en este programa, es convoco a la política. La política es donde vamos a encontrar un punto medio que nos permita transitar de forma eficiente hacia políticas públicas de Estado. ¿Por qué? Porque el Estado le va a tocar gobernar a gente que no quiere ser gobernada, a personas que no ahorraron lo suficiente, a discapacidades muy complejas, porque la otra viene. Si tienes a dos jóvenes en situación de calle o en situación de drogadicción o en situación de alcoholismo, que a la hora de procrear hijos están teniendo discapacidades principalmente mentales, pues tienes un problema. O sea, se ha gestado un nuevo caldo de cultivo para que el Estado social truene. No, ya no hablamos nada más de las pensiones en el ámbito tradicional de trabajaste 30 años, ahorraste lo suficiente, tienes para vivir tu adultez de una manera digna. No, aquí hay un tema de vas a llegar adulto, ¿con qué calidad de vida vas a llegar adulto? ¿Con qué tipo de enfermedades? ¿Cuáles son las comorbilidades? ¿Cuáles son los estándares sociales en los cuales te vas a mover? ¿Vas a tener familia al lado? ¿No la vas a tener? ¿Vas a tener vecinos o no los vas a tener? ¿Permitiste que se generara un punto de venta, un picadero? ¿Transformaste tu calle? Al final de cuentas, el no hablar de estos temas, lo que está generando es que el complejo sistema social roto va a llevar a la quiebra a cualquier Estado-Nación, a cualquiera. No hay una Secretaría de Hacienda en ningún país que aguante un trancazo de este tamaño. Juan, lo que nos comenta Hanna, un poco retomando, por un lado la calidad de vida, en qué condiciones llega el adulto mayor,
las enfermedades crónico-degenerativas, carísimas. Carísimo. Diabetes, diabetes mellitus, las cardiovasculares. Enfermedades muy caras. Y además que son una pandemia permanente esas enfermedades, por supuesto. ¿En dónde cumplió la seguridad social en un término filosófico? ¿Cumplió al alargar las posibilidades de vida de los trabajadores desde 1950 y ahora la otra parte de ese tren que se encadena con el pasado hacia el futuro es en qué calidad van a llegar estos adultos mayores? Porque además el cohousing, por lo que han mencionado ustedes dos, el cohousing son las posibilidades de que puedan mezclar el adulto mayor su convivencia cotidiana con un espacio propio e individual, que puedan tener ahí dinámicas sociales específicas. Que por cierto, Estados Unidos está muy avanzado en eso, y Europa. ¿Qué opinas, Juan, de todo esto y lo que comenta Hanna? Pon tu micrófono. La seguridad social ha sido, digamos, un gran alentador de la protección y de los servicios sociales, con mayor o con menor éxito, pero es una de las funciones centrales que tiene la seguridad social. Y ha generado, digamos, que tengan acceso a buenos sistemas de salud, de atención, más allá de lo que brindan los estados a través de la salud pública. Hay agremiaciones que han tenido sus propios servicios médicos asistenciales, sus propios sanatorios. Es decir, que se ha trabajado en ese aspecto y ese ahorro que han generado los propios trabajadores para el día de mañana tener la sustitución de su salario también ha servido para mover y generar y tener que los trabajadores que tienen, por ejemplo, envejecimiento prematuro de acuerdo a la actividad laboral que realizan, puedan tener las condiciones que se merecen. Ahora, hay un cambio, Ana recién lo mencionaba, hay un cambio que tiene que ver, digo, en la medida que la mujer se fue corriendo en buena hora al sistema productivo, profesional, laboral, en sus distintas formas, se fue corriendo de esa tarea del hogar que es tan fundamental y que los hombres no hemos sabido y no hemos querido muchas veces reemplazar, que tiene que ver con la tarea de cuidado del hogar. Y lo digo ya como experiencia personal. Eso hace, digamos, que hayan surgido una serie de inconvenientes que tienen que ver también con el cuidado de los adultos mayores, porque ha sido la mujer la que se ha dedicado también a cuidar a los adultos mayores, no solo a sus hijos. Entonces hoy la seguridad social y la protección y los servicios sociales que busca. Ya no se cree que sea bueno esos centros asistenciales donde había 100 adultos mayores que convivían permanentemente en ese lugar, prácticamente una sociedad extramuro, aislado del resto, sino más bien hoy se busca que esa atención de cuidado se dé en el propio hogar en la mayoría de los casos. Es decir, hoy se está trabajando en servicios sociales que tienen que ver para que una persona, un adulto mayor que por ahí no se puede valer en todo por sí mismo, tenga una persona que le lave la casa, que le cocine, que le vaya a cortar el pelo, que le haga podología, que le haga manutención, que lo lleve a la atención médica y lo traiga a su casa, o que le haga alguna atención médica menor o paramédica en su propio domicilio. Y si de última esa persona deja de ser autodependiente para ser semi o dependiente, bueno, se buscan complejos que no superen 20 personas para que mantengan su identidad, para que tengan la personalización en su atención. Y también se involucran a distintos sectores educativos jóvenes de colegios secundarios o universitarios para que trabajen, para que hablen, para que interactúen con ellos. Lo que se busca es salir del aislamiento del adulto mayor a una tarea de contención social integral, no solo de la familia, sino del ambiente en el cual vive, en un barrio, en una comunidad, en un edificio. Y también tiene que ver con el deporte, también tiene que ver con el turismo. Los jubilados han sido grandes promovedores del turismo a contratemporada. Es decir, la temporada invernal en una playa no iba nadie, ahora van los jubilados. En una zona de montaña con nieve, en el verano va muy poca gente. Ahora, los jubilados han sido generadores, un motor económico. Hay una nueva cultura a partir de la mayor esperanza de vida. Hay, esto sobre todo le va a interesar a Hanna, hay un nuevo modelo de voto del adulto mayor,
porque curiosamente van a votar mucho más que los jóvenes. Entonces hay un nuevo modelo de votante ahí, hay universidades para adultos mayores, es decir, hay un mundo que se comenzó a pensar a partir de los 60, 65 años, que no se había pensado hasta principios del siglo XXI. Es decir, y que tiene que ver con este nuevo mundo de las tareas de cuidado. Y no solo no pensemos en los países nórdicos o en los países centrales, pensemos también que en el ámbito de Latinoamérica se comienzan a generar este tipo de tareas de protección, de cuidado del adulto mayor, de integración, de los derechos, así como tenemos los derechos de las niñas por los que tanto hay que trabajar. También hay que pensar en los derechos de los adultos mayores. Y eso me parece que es un trabajo en el cual todos nos tenemos que involucrar y tenemos que generar un montón. Yo tengo a mi padre, tengo la suerte de tener a mi padre, que inclusive tiene un marcapasos, ¿no?, que se lo colocaron hace un año. Bueno, él va al taller de la memoria, a un hogar de día, va, hace gimnasia que le permita mover sus articulaciones, hace yoga con 80, casi con 83 años. Es decir, fíjense qué diferencia a lo que yo viví con mi abuelo. Y mi abuelo no hizo absolutamente nada de eso. Fíjense los cambios, ¿no?, que se fueron procesando en una sociedad que en los 70 tuvo una actitud contra el viejismo, ¿no? En Argentina se conoció como la guerra del cerdo. Entonces digo, fíjense, ¿no?, qué cambio. El cambio que tuvimos una buena evolución en ese sentido. Hanna decía algo muy interesante y que está muy de moda por los futurólogos, que es el punto de la inteligencia artificial. Wall Street Journal sacó un ensayo hace unos 4 días precisamente, donde decía que los trabajadores de ventas por teléfono eran más eficaces los humanos que los de la inteligencia artificial. O sea que hay ciertos mitos y realidades todavía que en el mundo laboral todavía no conocemos. Y hay otro punto, Hanna, que me pareció interesante de lo que decía Juan Carlos Juárez, que la gente del adulto mayor vota, ya son segmentos de votación importantes. ¿Será eso que hay muchos adultos mayores gobernando en el continente americano? Biden, el presidente López Obrador es un adulto mayor, Lula da Silva en Brasil es un adulto mayor. Entonces, hay muchos jóvenes, pero también hay muchos adultos mayores. ¿Será que la gente, el adulto mayor, está confiando en otro adulto mayor para que se gobierne? ¿Cómo ves, Hanna? Yo creo que tiene que ver con otra estrategia más bien de comunicación política bien llevada o mal llevada en varios países. El tema del adulto mayor votante en México lo hemos vivido desde el 2003. La verdad es que es impresionante cómo cuando se afectan los intereses de un grupo de población, principalmente un grupo de población que ha ejercido sus derechos a votar y ser votado durante 30 años, la capacidad de organización en masa es muchísimo más alta que la de los jóvenes que están un poco más segmentados, que están un poco más alejados. Pero aparte, el tema de la experiencia de vida sí permite a los adultos mayores saber que en una votación sí importa quién llega. O sea, quien llega, si tiene una noción anti-adulto mayor, como bien platicaba Juan Carlos, el antiviejismo que en México, ojo, está empezando. O sea, este terror a envejecer, este terror a que te veas grande, este terror a ser adulto mayor, es un terror. Es impresionante la gente lo que está haciéndose para no parecer de su edad. Entonces, ya no pintarse el pelo, no, nada más. No, es brutal. Entonces, el tema es, sí, los adultos mayores y los adultos contemporáneos, como tú, como yo, sabemos que sí importa quién llegue porque las políticas públicas en las que cree las va a defender y las va a impulsar y las va a detonar. Entonces, creo que ese tema está por otro lado más bien enfocado en un tema de las agendas que estos candidatos han podido llevar en cuanto a derechos, en cuanto a promoción principalmente de estabilidades financieras a ciertos grupos, ¿no? En el otro tema, yo creo que la inteligencia artificial en algún momento intentará suplantar la habilidad mental, la habilidad social, la habilidad afectiva. Sin embargo, te lo digo sin temor a equivocarme, no hay nada como el uno a uno. O sea, el tema de la capacidad del humano, de sentirse humano y de interactuar y conectar desde lo humano, estoy absolutamente segura que no va a ser
replicada por ninguna inteligencia artificial, que sí ha pasado, y por eso empiezan estos temas como de miedo, como de susto, pospandemia. Ficcionales, ¿no? Claro, ¿por qué? Apocalípticos. Ah, ahí viene la revolución industrial, nos vamos a quedar sin trabajo. No, pues te vas a ver obligado a pensar más o a pensar mejor, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la inteligencia artificial, más que a los adultos mayores pegarle, le va a pegar a la generación que tiene ahorita entre 12 y 14 años, y los que tienen entre 18 y 20, más enfocado al tema de podría regresar el trabajo manual como una mejor valoración, ¿no? El Sistema Nacional de Cuidados tendrá que atravesar en todos los países por una super revisión, evaluación y demás, porque pues sí, nadie puede llegar a cuidarte a tus hijos o a llegar a cuidarte a tu esposa o a cuidarte a tu papá como lo haría otro humano, ¿no? O sea, creo que nos vamos a enfrentar a este nuevo tipo de retos en donde el paradigma será si es más valioso o más mejor remunerado el tema de la mente o el tema del corazón. Pero me quiero regresar tantito al tema de las pensiones. Hanna, te voy a interrumpir porque nos vamos a un corte y regresando volvemos con Hanna de la Madrid y con el punto. Gracias, no se vayan, nos vemos en un segundo. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1,000,000 de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. Wowmx.tv a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues, el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encanta lograr esas colaboraciones. La industria, exacto. Porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Te envuelve, te abraza. Wowmx.tv. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra otra vez. Pues la caricatura de Juan Carlos, perdón ya Juan Carlos, te está haciendo caricaturista y cartonista. La caricatura de Fernando Morales, nuestro caricaturista oficial, ya tiene 35 años que se jubiló. Mira cómo está. El señor se jubiló cuando era... Y sobre todo eso pasa mucho en el sindicato de maestros en México. Se jubilan muy jóvenes y llegan a esa edad. O bueno, el drama también que nos exponen en El Coronel no tiene quien le escriba, ¿no? El que se pone la jubilación ahí esperando eternamente su cheque. El coronel me parece que está en la Isla de Pascua, en Chile, ¿no? Es donde estaba... donde están los grandes monumentos estos que dicen los ufólogos que son obra de extraterrestres. Aquí algo muy importante que comentaban en el entrecorte Hanna y Juan Carlos, y Hanna me gustaría que retomaras eso,
Juan Carlos le llamó hace rato educación para la gente de la tercera edad. ¿Tú le llamas educación financiera o jubilatoria? Es que fíjate, nos pasa algo muy simpático. ¿Pero así para qué es esta educación? ¿Para qué? Para que la gente... Te pongo un símil. Desde que naces sabes que te vas a morir y nunca estás preparado. Casi todo el mundo se muere y no tiene caja, no tiene redactado en dónde se quiere morir, ni cómo, ni cuándo, y ahí está toda la familia pensando como... A partir de que empiezas a trabajar, sabes que te vas a pensionar, sabes que te vas a jubilar, sabes que vas a ser adulto mayor y que en algún momento necesitas retirarte del área profesional. Y no ahorras. No hay educación financiera para que el 10% de todo tu ingreso lo estés ahorrando desde el primer cheque, desde el primero. ¿Para qué? Para que el día de mañana que tengas tus 65 años te puedas jubilar de una forma muchísimo más digna, muchísimo más completa. Y esta educación financiera no se nos dice nunca. En ningún momento se habla de que, oye, te vas a jubilar con un salario mínimo o con dos, o que en 30 años eso no te va a alcanzar para nada. Entonces, te agarran con las manos en la puerta y culpas al maldito sistema porque no te avisó, porque no te dijo, porque no te... Yo te voy a poner un ejemplo. Si ahorráramos, y esto es de la Cámara de Seguros en México, si ahorraras lo que te gastas los viernes en cerveza, tendrías una jubilación 100,000 veces más digna de que si lo ahorraras, de que si te lo siguieras tomando. O sea, es el tema de vivimos en el hoy. Entonces no sabemos qué va a pasar mañana, gastémonos todo hoy y el día de mañana tengo 65 años, ya no tengo trabajo, no tengo fuerza, no tengo capacidad intelectual, estoy cansado, me quiero dedicar a viajar con mi esposa y ya valí, porque no tengo un peso, entonces ando buscando quien me mantenga. El sistema está horrible y está horrible porque no tenemos una cultura y una educación que nos permita prepararnos para esto. Juan Carlos Juárez, lo que nos dice Hanna, que estamos programados los humanos para vivir en el hoy, ¿tú ves la constelación de libros y textos y conferencias de superación personal? Y le dicen, vivir en el pasado es depresión, vivir en el futuro es ansiedad, vive el hoy. ¿No se la pasan eso diciendo por todo el orbe todos estos, digamos que, comunicadores y les llaman coaches, me parece, estas personas que se dedican a la superación personal? Todos te dicen, vive el hoy. Mañana quién sabe si vivas, vive el hoy. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es el equilibrio. Y tiene que ver con eso, equilibrarnos. Yo comparto esto que dice Hanna, digamos, que uno tiene que tener esa capacidad de ahorro en el tiempo y la persistencia para prepararse para el retiro. El otro tema de la muerte, bueno, tenemos una negación natural, ninguno nos queremos morir, y eso es lógico, y es saludable además, pero digo, sabemos que nos vamos a jubilar, sabemos que hay un tiempo en que nuestra potencialidad laboral no va a ser la que tenemos a los 60, la que tenemos a los 30, y tal vez tengamos que pensar hoy, la mayor esperanza de vida, tenemos que pensar en reconvertirnos, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Desaprender para volver a aprender o qué? Exacta. El ejercicio de desaprender es uno de los ejercicios más difíciles. Es más difícil que aprender. Por ejemplo, mis hijos seguramente no van a tener durante toda su vida, como tuve yo, una profesión. Tendrán 2, 3, 4. Porque ese es el mundo que les va a tocar. Oficios, dirás. Que están viviendo. Pueden tener una profesión y varios oficios. Exactamente. Entonces creo que... Porque eso también significa como... Es como reinventarse permanentemente. Es otro desafío que tenemos los seres humanos. Entonces, la prevención, que tiene que ver con el ahorro... El ahorro es posponer un gasto. Puede ser el gasto del viaje... Puede ser el gasto de un nuevo auto, puede ser el gasto de una nueva casa, puede ser la protección de la salud para tener mejor acceso a mejores niveles de salud, puede ser posponer, hablábamos de los adultos mayores en una universidad, sostenerse con ese gasto que pospusimos, es decir, ahorrar es posponer un gasto, va a ser en algún momento lo vamos a utilizar, pero bueno, hay que saber en qué momento lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar, porque... ante los vaivenes económicos nos encontramos desfasados y no tenemos capacidad de defensa. Muchas veces los ahorros significan poder seguir disfrutando de una vida normal, que significa poder disfrutar lo que a uno le gusta comer, o comprarse aquella pequeña cosa que uno lo satisface.
¿Se entiende? Significa eso el ahorro. Por eso yo coincido que el tema de la educación financiera, el tema de la educación en seguridad social, es fundamental. La cultura de que si nosotros, aportar a nuestro sistema de pensiones, ahorrar, es ahorrar, digamos. Es ahorrar para un futuro. Para un futuro que parece que a los 20 años nunca va a llegar. Pero que llega. Inexorablemente llega. Juan Carlos, a mí me parece lo que dices correcto del aprendizaje y el desaprendizaje, pero vamos a hablar de la simultaneidad. Mientras eso ocurre o esos procesos ocurren o tratan de ocurrir, resulta que la cultura pop contemporánea te bombardea todos los días, por ejemplo, en las redes sociales. Las redes sociales los jóvenes ponen, y ya ni tan jóvenes, ponen lo que se están comiendo, a quién se están comiendo, qué están fiesteando, a dónde viajaron, qué bolsa o qué zapatos se compraron. Una sociedad así, y ya no son tan de 18 o 17 años, ya hay gente de 25, 30 años, ya hay gente más grande haciendo eso, ponen hasta el platillo, claro, no van cuando se van al merendero a comer algo sencillo, ponen cuando piden una botella de vino, porque además tienes que agregarle que nuestras sociedades son sociedades de consumo. Son sociedades de consumo permanente. Compra, compra, compra. Esto, hombres, mujeres, lo hacen simultáneamente. Hanna, es muy difícil eso. Tú que te dedicas mucho a comentar en redes y esto. Es justo ese tema. A ver, vivimos en un paradigma en donde primero tienes y luego eres. Primero consumes y luego vives la experiencia. Compro, luego existo, ¿no? Y donde si no lo posteas, no pasó, ¿no? Entonces, obviamente, bajo este régimen, la lógica natural es el día de mañana que no tenga cómo mantener mi nivel de gasto, mi nivel de vida, mi nivel de ingreso, me voy a deprimir o voy a acabar haciendo algún ilícito. ¿Por qué? Porque los seres humanos así son. O sea, hay un incentivo permanente para no irnos para atrás, sino para irnos hacia adelante. Entonces, la lógica sería que la cultura y la educación financiera, en este afán de decir, oye, sí, el Estado se va a encargar del 30%, 40%, 50%, el que quieras, pero tú tienes que encargarte del otro 30%, o tu empresa tiene que encargarse del otro 20%. O sea, al final de cuentas, esta corresponsabilidad financiera para dentro de 30, 35, 40 años, debiera de estarse explicando en primero de secundaria. O sea, creo yo que es una materia lo suficientemente interesante para explicar a un niño de 12 años que está en un nivel primero de secundaria en donde está empezando a pensar qué va a hacer de su vida. Entonces, al final de cuentas, y yo siempre me regreso a la función primigenia del Estado, es si el Estado desea preservarse a sí mismo y no enfrentarse a estos retos con los pies en la mano, con las manos en la puerta, con los pies atorados, va a tener que plantearse qué tipo de currícula tiene obligatoriamente que enseñarles a los niños. Porque al final de cuentas lo que te digo es impresionante, una cajetilla de cigarros o una cerveza cada viernes, la cantidad de dinero al año que podría estar siendo ahorrada para que en 20 años el dinero multiplicado por dinero te dé una mejor calidad de vida. Y nadie lo está diciendo. Es decir, el Estado, en este afán de no perder votos, de no molestar sectores, de no hablar de los temas incómodos, prefiere patear la pelota. Y la pelota no va a ser pateable indefinidamente. A alguien le va a explotar la bomba, a alguien. Lo ideal sería que el Estado fuera lo suficientemente adulto y maduro para decirle a todos sus connacionales, no importa si estás en Chile, no importa si estás en Francia, oigan, señores, se nos acabó la caja. ¿Por qué? Porque no hicimos planeación a tiempo, porque hicimos mala contención, un ajuste de cuentas político debiera de ser obligatorio y al final de cuentas hay que reconstruir hacia dónde vamos. Pero lo que se está haciendo, y yo ahí nada más pongo un tema de por qué la izquierda y la derecha están retomando posiciones en Europa y bien en América Latina, porque los extremos, los péndulos siempre son yo lo hubiera hecho mejor, pero no te dicen cómo. Yo estaría haciendo otras cosas, pero no te dicen por dónde. Al final de cuentas, la trampa de la extrema izquierda y de la extrema derecha, de las dos, es no hacer política pública en cuanto a ejercicios para demostrar los casos como lo haría. Porque si lo haces, si corres una partida, una demostración de cómo en política pública lo podrías hacer, no incendias a la raza. Entonces, al final de cuentas, pareciera que estamos empezando a gobernar vía marchas, manifestaciones y desinformación, que a mí en lo personal el tema de redes sociales me preocupa mucho cómo es capaz de desinformarse a través de una multiplicidad de estrategias.
Y volvemos a lo mismo. Al final de cuentas, con marcha sin marcha, con Macron sin Macron, con pensiones o con Afores, nos vamos a enfrentar a que vamos a llegar a los 65, 70 años y no vamos a tener para mantenernos como quisiéramos. Esa es la realidad y nos va a alcanzar. Claro que toda la literatura de autoayuda te dice vive en el hoy, claro, vívelo hoy profundamente, pero no destiburres todo. O sea, al final de cuentas se te dice, oye, ten equilibrio en lo emocional, ten equilibrio en lo espiritual, ten equilibrio en lo financiero, ten equilibrio, bueno, hasta en los temas religiosos debe de tener uno equilibrio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es de que vas a vivir en el mañana, porque debe de ser muy angustioso vivir en el mañana. Pero haz hoy lo que harías por ti el día de mañana. Ahorrar o cuidar ese gasto, como bien lo dice Juan Carlos, para el día de mañana que quieras un cafecito, lo puedas hacer, te ahorraste la cerveza este viernes. O sea, nos falta mucha educación y el Estado tiene que entrarle al quite, si no vamos a seguir, insisto, en una sociedad decadente que va a estar gestando su propia autodestrucción. Juan Carlos, lo que dice Hanna un poco antes de la pandemia, el G9, los países más industrializados, habían establecido, quizás semanas antes de la pandemia, habían establecido que se había de reinsertar al adulto mayor a las dinámicas laborales, económicas, sociales, evidentemente a las económicas para ser sujetos tributarios, para que pudieran aportar a los impuestos. Evidentemente la pandemia fue el gran y cruel paréntesis de todos estos proyectos que se avecinaban. Sin embargo, la pandemia, y como lo platicamos muchas veces, visibilizó muchos de los problemas, sobre todo el abandono del adulto mayor, sus necesidades, y sobre todo que fueron de los grupos más vulnerables y más vulnerados por la pandemia. Sin embargo, también un tema que nos dice Hanna, es posible evitar, y quiero retomar el tema provocándolos, ahora a ti, Juan Carlos, ¿es posible evitar que en esta sociedad que vive en la inmediatez, no solamente de que vayas a hacer un gasto, tu tiempo? Oye, vete a pasar hoy, si tienes chance, vete a pasear, aunque sea a las salidas de la ciudad o aunque sea a otro lado, pero ve hoy, posponlo, porque se vive hoy. Y toda la gente en sus redes viven explotando hoy en la agonía y el éxtasis. Pero eso es a veces incompatible. ¿Qué va a pasar cuando estas personas cumplan cierta edad o cuando ya se les pase la cosquilla? ¿Qué va a pasar, Juan Carlos? La educación, es decir, siempre decir la educación es una buena salida y una buena salida del neoliberalismo, siempre, y también de la izquierda. Pero ¿cómo hacer en una sociedad que está acostumbrada y que cada vez se hace más dependiente de las redes? Perdón, te interrumpí. Lo que pasa es que, ahí entran a jugar cuestiones que tienen que ver con la psicología. Es decir, el consumo tiene un aliado fundamental, que es la compulsión. Digamos, la compulsión al consumo. Y es una adicción de la que no se habla. ¿No es cierto? Siempre hablamos de la adicción al alcohol, de la adicción a las drogas duras. Pero hay una adicción ahí, en ciernes, de la que no se habla, y se construye sobre ello, se generan necesidades, no se atienden necesidades, se generan necesidades y deseos, que es todo lo contrario a atender lo que uno necesita en verdad. Y existe hoy, podríamos decir, en la Argentina, por ahí que lo vivimos, nosotros tenemos prácticamente en Argentina, mayoritariamente mujeres por razones de todo tipo, pero también hombres, que no tienen sus aportes jubilatorios precisamente porque no creyeron que iban a cumplir 60 o 65 años respectivamente. Entonces ese momento llegó. ¿Y cómo resuelven los estados? Siguen resolviéndolo por el lado de el financiamiento, es decir, hay moratoria, había en la Argentina, había una nueva moratoria. Ahora, no vamos a la raíz del problema, no vamos a la causa. Siempre trabajamos sobre la consecuencia, nunca trabajamos sobre la causa. ¿La causa cuál es? La causa, volvemos otra vez, no hay cultura del aporte. A los 20 años ya como, ¿para qué voy a aportar? ¿Para qué voy a pagar? ¿Para qué voy a ahorrar? Entonces, hay que trabajar sobre la causa para que después no tener que atender esa consecuencia. Ahora, en esa causa de no aportar, también hay que mirarlo en forma integral. Ahí hay también
hay un alto nivel de evasión que tiene que ver con la economía en negro. En América Latina y el Caribe, que tiene más del 55% de los trabajadores no registrados, tiene como consecuencia casi el 50% de la economía no registrada. Y cuando hablo de economía no registrada, no me refiero al puestito que puede estar en la Avenida La Reforma vendiendo algún producto muy rico en México, como acá en la Avenida... Un bifecito en Buenos Aires, ahí. En la Avenida Colón. En la Avenida de Mayo, en Buenos Aires, en Choripán. Tiene que verlo con buques. Tiene que ver con muchos productos tecnológicos que no están registrados, que no pagan ningún impuesto, sobre el que no se registra nada, la economía en negro. En un país como Argentina, el 45% de la economía no registrada significa en el contexto del PBI casi 300.000 millones de dólares por año. Y eso también tiene que ver, digamos, que hay un sector que trabaja para que no haya una cultura del ahorro, del aporte, en este caso, para que el día de mañana vos tengas tu pensión o tengas tu jubilación. Esto es, digamos, las cosas sobre... Yo, hay que trabajar en las causas. Nosotros decimos, se cayó el chico al pozo y ahora lo vamos a tapar. Pero ya se cayó el chico al pozo. No, ya se cayó, digo, tenemos que taparlo antes que se caiga. Entonces me parece que ese es el... y eso tiene que ver con la cuestión pública, eso tiene que ver con un Estado, no con un Estado paternalista. Tiene que ver con un Estado activo. Tiene que ver con un Estado inteligente. Tiene que ver con políticas proactivas, no con un Estado bobo. No, con un Estado... Ese Estado bobo suena muy argentino, pero me gusta, ¿eh? Del Estado que tiene déficit en capacidad de gestión. Okay. Por eso tiene que ver con la capacidad, con la planificación. Pero tiene que ver con todas estas cuestiones. Por eso digo yo, no hay ningún tipo... Porque nosotros podemos tener... una dificultad o un problema, que son cosas distintas. Pero los problemas tienen que atenerse a tratar las causas. Mientras nosotros no tratemos las causas, vamos a seguir trabajando sobre las consecuencias. Es como la vacuna. Si yo no me vacuno, no sé, contra la fiebre amarilla, y bueno, después van a tener que atender por la fiebre amarilla. Y quién sabe si sobrevivas. Es más dificultoso, exactamente. Oye, Juan. Entonces, ya casi nos vamos. Exactamente lo mismo. Ya casi nos vamos a ir, pero quiero pedirle a Hanna que en un minuto nos des una conclusión, Hanna. Pues el tema de pensiones no puede estar aislado de la seguridad social, y la seguridad social a fuerza necesita tener un gran diagnóstico para poder hacer una excelente planeación. Al final de cuentas, si no sabemos quiénes somos, qué hacemos, qué talentos tenemos, hasta dónde estamos dispuestos a colaborar y en cuántas edades y por dónde le entramos, no va a haber forma. O sea, al final de cuentas, es tapar parches y no se da la oportunidad de generar política pública. O sea, lo que estamos haciendo es, de repente, nomás tapar uno sobre otro. Y para llegar a la seguridad social, que es obligatoria del Estado moderno, deberíamos de estar exigiendo como ciudadanos esto. Juan, 30 segundos o menos, una pequeña conclusión. No, realmente creo que hay que, yo diría, para resumirlo, son las causas, estúpido, no las consecuencias. Exacto. Es ahí donde hay que trabajar. Sí. Está bien, muy bien. Bueno, yo quiero agradecerles mucho a Hanna de la Madrid y a Juan Carlos Juárez, que como siempre estuvieron brillantes y muy elocuentes. Y este tema va a dar para mucho más, vamos a hacer otros volúmenes. Y a ustedes les deseo lo mejor, buenas tardes y buena suerte. Gracias. ¡Wow! 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 MX.tv